Buenas tardes, ¿qué tal están? Iniciamos la tarde de hoy, miércoles 15 de diciembre, en Onda Mezquita 7 Televisión, aquí en Córdoba de Cerca. Arrancamos un programa en el que un día más el COVID toma protagonismo. Los hospitales cordobeses se llenan de pacientes con coronavirus, según informan de la Consejería de Salud y Familias, situación que se traduce en un incremento de pacientes hospitalizados, lo que ha obligado a que algunos centros sanitarios tengan que ampliar su espacio COVID. Preocupación acompañada de incertidumbre entre los cordobeses y cordobesas, también en los diferentes sectores de comercio como la hostelería o los mercadillos ambulantes, y por supuesto no nos olvidamos de aquellas personas más vulnerables y en relación a las entidades que trabajan para mejorar la calidad de estas personas que se han visto muy afectadas. Precisamente iniciamos este Córdoba de Cerca hablando de una entidad que vela por la salud y por el bienestar de personas con parálisis cerebral. Seguramente muchos de los que nos están viendo la conocen. Hablo de ACPACIS, la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral, y para ello tenemos con nosotros a la presidenta de ACPACIS, también presidenta de la Federación Andaluza de Entidades de Parálisis Cerebral y vicepresidenta del CERMI, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Rafaela Chunabel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Rafaela, con la situación actual, dado que estamos teniendo un nuevo rebrote de COVID, ¿cómo la estáis viviendo en la entidad? Bueno, pues ahora ya muy recientemente con una poquita más de tranquilidad, porque ya ha comenzado, ya se ha realizado la tercera dosis de la vacunación en nuestro centro, y quieras que no, pues ya estamos teniendo un poquito más de tranquilidad, pero andábamos un poquito nerviosos porque es verdad que estos rebrotes, y además con estas nuevas cepas súper contagiosas, no hay que olvidar que nuestro centro pues tiene trabajadores que entran y salen y que tienen una vida también fuera del centro, y bueno, pues a fin de cuentas es un problema si el virus entra en nuestro centro, con lo cual la vacunación nos viene a dejar a todos con mucha más tranquilidad. Seguimos teniendo las medidas de todo profilaxis, por supuesto al máximo, restricciones a la hora de las visitas con controles, y intentamos no tener actividades que puedan suponer un riesgo para, por supuesto, las personas, los usuarios de residencias gravemente afectados prácticamente son dentro del centro, y los demás pues intentamos hacerlo de la manera sanitariamente más correcta, así que, pero ya un poquito más tranquilo, la verdad. Ante esta situación difícil y complicada, ¿cómo es la relación con el Servicio Andaluz de Salud en estos tipos de servicios que son más vulnerables? Pues la verdad que para nosotros ha sido todo un aprendizaje después de un año de pandemia. Los mecanismos no habían funcionado nunca a estos niveles ya tan potentes de conexión, pues se han ido engranando súper bien, y la verdad que ahora tenemos un contacto súper directo con nuestro enfermero de caso, que es de Castilla del Pino, y la verdad que Paco es fabuloso. Cualquier incidencia, cualquier problema, ahí lo tenemos, dándonos consejos, teniéndonos informados puntualmente de todas las cuestiones que debemos de conocer, y si hay cualquier alerta o lo que sea, rápidamente está pendiente de nosotros, y tanto para las vacunaciones, los test, tipo de cosas que hay una fluidez en la comunicación en estos dispositivos que ahora mismo, gracias a Dios, después de todo este año de pandemia, pues está bastante contrastado y funciona súper bien. Se agradece esa ayuda. Por supuesto. Hablamos de servicios. ¿Cuáles son los servicios que ofrece ACPACIS? Bueno, pues sabéis que ACPACIS es un proyecto de vida, ¿eh? Y empieza con los niños más pequeños, con atención temprana de 0 a 6 años. Ya tenemos un concierto con la Junta de Andalucía para prestar ese servicio de manera gratuita. Luego hay un segmento de población a partir de los 6 años hasta los 20 y tantos, donde son las familias las que hacen frente a esas terapias a unos precios, evidentemente, nada que ver con el mercado, porque para eso estamos en una entidad como la nuestra, sin ánimo de lucro y de utilidad pública. Luego tenemos la unidad de estancia diurna, donde están todos aquellos chavales que ya han terminado sus estudios y que ya pues tienen sus talleres educativos, de ocio y tal.
informática, y luego está la residencia, también hay servicio concertado con la Junta, y los gravemente afectados, que están en una residencia, viven 30 personas en su casa, que es Aspaci, también concertado ese servicio. Hablábamos de la situación del COVID. A diferencia del pasado año, ¿qué cambios se han vivido dentro de la asociación o en las actividades que se han organizado desde la entidad? Bueno, pues ha habido el año pasado prácticamente casi todo se hacía telemáticamente, a través de videollamadas, toda la asistencia a los domicilios, pues eran a través de los móviles, los ordenadores y tal, porque no se podía venir al centro. Este año ya evidentemente las cosas han cambiado, se han relajado, sobre todo no tanto los gravemente afectados, porque siguen estando separados del resto de los usuarios, pero ya pues incluso los padres están entrando a terapias tan importantes como la atención temprana, que ahí lo que tienen es que tener un espacio de aprendizaje para seguir trabajando en las casas. La atención temprana es desde que se levantan los niños hasta que se acuestan, con lo cual en Aspaci pueden dar ayuda, orientar a los padres, pero los padres tienen que seguir trabajando. Entonces ellos ya vienen a las terapias como siempre han hecho. No, todavía no hay una unión dentro de la asociación como antes entraban a recesión y tal, seguimos utilizando el patio y tal, pero también se están haciendo actividades pues de carácter de ocio, se ha hecho la fiesta de Halloween y tal, con todas las medidas de prevención, todo súper ventilado, pero ya hemos podido tener contacto, ya en el patio los padres se paran un poquito más. Y luego a nivel de lo que es la unidad de día, pues también ya hacen actividades más de ocio, que salen más a la calle y demás. Residencias son cosas muy específicas, pero que no, básicamente no nos arriesgamos a que se le intenta hacer todo lo que podemos allí dentro, en el patio, que es un patio maravilloso, como lo conocéis, que allí se le están haciendo conciertos, se le está haciendo todo lo que podemos para que ellos tengan, y bueno, tienen sus salidas controladas, ¿no? Claro. Pero intentamos evitar que el contacto con personas directo, del exterior, cercano. Directo, exactamente. Entonces, este año, por ejemplo, se ha hecho la carrera, cosa que el año pasado fue virtual, este año ya ha sido presencial, pero claro, también con sus medidas, se ha corrido con mascarilla, pero todo, hemos hecho una subida a la Tiñosa ahora en el mes de octubre, que hemos estado en la Lagunilla, en Priego, la verdad que ha sido con el ejército, con... En relación a eso, sí. te iba a preguntar que en los diferentes ámbitos, uno de los que es muy importante para la asociación es el deportivo, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos flipa el deporte. Tenemos un equipo de baloncesto en silla de ruedas que, bueno, no entra en unas competiciones oficiales, pero intenta estar presente en el tema deportivo de Córdoba. Hicimos hace poco un torneo, un campeonato inclusivo, donde las chicas de Adeva, de a pie, de baloncesto, pues jugaron con nosotros, vino también equipo de fuera. Y luego también tenemos un equipo de bocha, que está un poquito más ralentizado, solamente hace entrenamientos y juegan entre ellos porque son los de residencia, porque ese deporte es paralímpico, para la persona con mucha afectación. Entonces, es uno de los deportes que ellos pueden practicar, son los de residencia. Eso lo estamos haciendo dentro, lo que son entrenamientos y demás. Pero luego hacemos actividades deportivas como, por ejemplo, el senderismo, que ya os digo, aparte de la carrera, que también corren y demás, pues este de senderismo con la Brigada de Guzmán el Bueno. Subieron una silla espectacularmente allí al Pico de la Tiñosa, no del todo arriba, pero bueno, hasta donde se podía llegar. Y bueno, pues lo disfrutaron muchísimo, la verdad que, claro, que el deporte, aparte de la poca o mucha rehabilitación que pueda tener, que la tiene, es también un espacio donde hay una socialización, tanto a nivel de equipo de los niños con los monitores. Esta tarde, por ejemplo, vienen, bueno, esta tarde creo sí que estarán, el del Encinar, una chica a ver cómo se juega a baloncesto en silla con nuestra gente del equipo y prueban la silla y demás. Entonces, ese deporte inclusivo es lo que nos encanta explicárselo a la sociedad. Claro, y a ellos les viene muy bien, por eso que decíamos, para socializarse. Uh-huh. Y además también porque desarrollan esa capacidad cognitiva. Sí, sí, les también. Permite... También de rehabilitación, porque tienen su entrenamiento físico también, para tener en cuenta que estar jugando un partido en silla de ruedas y llevando un balón, eso requiere una habilidad y una destreza física que hay que entrenarla. ¿Sí? Además que sí. Otro ámbito importante es el cultural, donde también realizáis actividades, siempre dentro de la seguridad, uh-huh. como decíamos antes.
Pero creo que habéis hecho visitas a museos, exposiciones. Sí, bueno, nosotros todo lo que se puede hacer de visitar desde el Museo de Arte Contemporáneo. Ahora hace poco han ido a una exposición que había de Harry Potter, que estaba ahí en el Palacio de Congreso. Pero cualquier tipo de evento cultural que haya en Córdoba, un concierto, pues se organiza una salida. En el Botánico estuvimos hace poco también con los de Star Wars, una perform que hicieron allí, y llevaron también productos para vender y demás de las cosas que hacen allí en nuestros talleres. Y la verdad que el tema de la cultura para nosotros también es importante. Es cualquier ámbito de la vida. Porque cualquier actividad, claro, que al final les permita reunirse con más personas. Eso es, y socializarse, eso es, y ser un ciudadano más, como cualquiera que les por gusta. Por supuesto. Hablábamos antes de los servicios que ofrece Aspaci, desde los más pequeños a los más mayores. ¿Con qué dificultades os encontráis en función de la población, desde los más pequeños a los más mayores? Bueno, pues en todos ellos coincide algo, tanto atención temprana, comunidad de día, son servicios concertados, como digo, con la Junta, como residencia gravemente afectada, es el tema de la financiación. Llevábamos más de una década con una infrafinanciación del coste plaza para estos centros. Ahora ya se ha conseguido con la Consejería de Salud y Familia que la atención temprana se pague a unos precios más adecuados a la realidad. Ya se ha empezado desde noviembre a cobrar ya un coste de ese servicio mucho más real. Y hemos salido ahora mismo de una negociación un poco, la verdad que ha habido ahí su más y sus menos, porque hemos tenido que salir a la calle, hemos tenido que decir que ya no podíamos más mantener esta situación. Movilizaron. Eso es, nos hemos tenido que movilizar de una manera, bueno, sistemática, pero también reivindicativa, porque no podíamos más, la verdad que eran muchos años. Hay que reconocer que el gobierno andaluz ha tenido la sensibilidad de escucharnos, sentarse a negociar, y no es que sea una subida como a lo mejor necesitaríamos para que la cosa estuviera bien equilibrada, pero sí nos ha dado un respiro para poder seguir trabajando con los nuestros. Así que ahora mismo el tema de la financiación lo tenemos ahí, bueno, pues con paz, vamos a decir con paz. Con paz. A nivel educativo, inserción laboral. Sí, bueno, son ámbitos como cualquier ciudadano que tiene sus especialidades también. Para nosotros necesitamos unos monitores que sean especializados en el tratamiento de nuestros niños, saber que en un recreo a veces se quedan en un rincón, porque si no hay un monitor que a los niños les ayude a integrarse con los demás, pues son cosas muy, muy duras para una familia, a ver que tu hijo no se integra, porque necesita ese apoyo de alguien que desde la comunidad educativa y desde lo que son los monitores, pues ayuden no solo a eso, sino a llevarlo a un cuarto de baño, a hacer un cambio de pañales, un sondaje. Todas esas cosas son muy específicas y la administración ahí debe tener esa sensibilidad de atender a través de monitores que sean especializados y que tengan ese cuidado y esa atención que se merecen, pues como cualquier otro ciudadano, en sus necesidades. Y luego el tema laboral pues es muy complicado, porque nuestros chavales tienen graves afecciones, van en silla de ruedas algunos. Los empresarios, hay que decirlo, no ven una silla de ruedas, parece que es que ven algo complicado, y hay que decir que confíen en ellos porque son buenos trabajadores, fieles, y no tienen ni muchas bajas, ni asentismo, ni como... Esos son algunos bulos que hay por ahí circulando que no son reales. Yo lo que les digo es que los prueben y después de probarlos, que después hablen. En otro aspecto, Rafaela, hasta ahora se incapacitaba a la persona discapacitada para la gestión de su patrimonio, pero ahora la ley ha cambiado. Entiendo que esto es un tema jurídico de vital importancia para vosotros. Sí, ha sido algo impresionantemente importante. O sea, la ley 8/2021 ha venido a modificar pues todo el tema de la realización del tema de las incapacitaciones en todo lo que son temas procesal y civil. De las personas con discapacidad. Antes, para gestionar su patrimonio, para realizar cualquier acto de su vida jurídica, pues la mayoría de las personas con discapacidad gravemente afectadas, pues se incapacitaban y o tenían esa tutela que era prorrogada, así de hecho, ¿no? Entonces, ahora ya se centra con esta ley, se centra la importancia en la decisión de la persona.
Es verdad que necesita apoyo, se establecen figuras jurídicas como son curatelas de representación ante notario para hacer determinados actos, porque ellos no pueden a lo mejor físicamente firmar un documento o tienen una representación, en fin, se les ponen los medios para que ellos puedan manifestar a través de los sistemas alternativos de comunicación o interpretación cuál es la voluntad con su patrimonio y con la gestión de su vida realmente, porque incapacitar a una persona cuando esa persona tiene una capacidad cognitiva, pues no era justo. Entonces, eso ha sido algo que para nosotros ahora ha habido una jornada en el Congreso de los Diputados, el día 13 y 14, y una de nuestros técnicos ha estado allí para hablar en primera persona de los beneficios que suponen tener esta ley a favor de las personas. Es como ella decía, como Ángeles Blanco, que es la que ha estado haciendo la ponencia, que es como hacer un traje a medida a las personas con discapacidad. Rafaela, ¿tienes algún testimonio sobre este tema? Pues sí, la verdad que estuvimos después del verano en Málaga, en Amapace, y un chico que destacó la felicidad de poder tomar decisiones sobre su vida a partir de la modificación de esta ley. Pues una buena noticia. Para ir terminando, que no nos queda mucho más tiempo, otro tema jurídico es la modificación del artículo 49 de la Constitución sobre el término disminuido, que se está planteando que se cambie por persona con discapacidad. Sí, ahora mismo todas las entidades del tercer sector en el ámbito de la discapacidad tienen una voz unánime porque, por favor, se cambie ese término de disminuido por persona con discapacidad. Simplemente un tema terminológico, creo que habrá acuerdo. Bueno, pues a ver si empiezan a llegar esas novedades pronto. Muchas gracias, Rafaela, por habernos dedicado este tiempo, por el trabajo que realiza, el que realizáis desde la asociación, por mejorar la calidad de vida de estas personas con parálisis cerebral. Y cuando quieras volver, aquí te esperamos con los brazos Muchísimas abiertos. Muchas gracias. No te vayas, quédate conmigo, porque no sé si habéis hecho visita a Belénes aún o está pendiente de que las vayáis a hacer. Pero desde Onda Mezquita sí que nos hemos desplazado hasta uno de los belenes presentes en Córdoba, el Belén de la Diputación. Ya saben, en Córdoba de Cerca nos gusta dedicar un espacio a aquellas personas, a aquellas entidades que dedican su tiempo para ayudar a quienes más lo necesitan. Labores solidarias, humanitarias y sociales como las que organiza la entidad sobre la que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Os hablo del Banco de Alimentos Medina Zahara, que organiza diferentes actividades, diferentes campañas para ayudar a que los más desfavorecidos tengan un bien común como es la comida.
algo que no debería de faltar en ningún hogar. Para conocer cómo funciona esta entidad, qué tipo de campañas organiza, tenemos con nosotros a su presidente, Carlos Eslava. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas bueno, gracias. Carlos, ¿cómo funciona la entidad? ¿Cómo funciona el Banco de Alimentos? Bueno, el Banco de Alimentos funciona entregando los alimentos que nos dan. O sea que nosotros hacemos campañas para recogida de alimentos y esos alimentos los clasificamos, en el caso que haya que clasificarlos, y los entregamos a las entidades que nos solicitan. Tienen que ser entidades sin ánimo de lucro y que atiendan entre sus fines el atender mediante la entrega de alimentos a las personas desfavorecidas de Córdoba y provincia. Nosotros solamente atendemos a Córdoba y provincia. Porque del dinero que donan las personas que colaboran, vosotros no recibís ese dinero, recibís los alimentos, ¿no? Sí. Antes de la pandemia, lo que se hacía en las campañas, la gran recogida, que todo el mundo la recuerda, lo que se ponía un grupo de voluntarios en cada entidad, cada comercio, y solicitaban alimentos a las personas, y las personas entregaban físicamente alimentos, ¿no? Desde la pandemia lo que se solicita es una ayuda económica al Banco de Alimentos, pero de tal forma que esa ayuda económica, cuando acaba la campaña, la entidad que sea nos dice: tenéis aquí X miles de euros para alimentos, ¿qué es lo que queréis? Nosotros le decimos aquellos alimentos que más necesitamos y que queremos que nos traigan. Entonces ellos nos entregan en alimentos los euros que se han recaudado en esa entidad, ¿no? Es decir, entonces ahora, además de suministrar los alimentos básicos, también se ofrece otra variedad, ¿no?, de sí, lo que más demande. Ahora estamos, nosotros tenemos una lista de alimentos básicos que nunca deben faltar, que son los de siempre: las legumbres, la pasta, el arroz, el aceite, la leche y los potitos. Estos son los alimentos que siempre hay en el Banco de Alimentos. Pero cuando tenemos una campaña y dependiendo de la cantidad que recaudemos, pues ampliamos la oferta, y sobre todo de cara a Navidad, ¿no? Pues hemos comprado conservas, hemos comprado batidos, hemos comprado pues tomate frito, en fin, arroz de para los niños, de este arroz, no sé cómo se llama eso, crispy, ¿no? Crispy cereales. Crispy de cereales, ¿no? Para los niños, en fin, todo este tipo de cosas, con motivo de que se ha hecho una campaña extraordinaria y se ha recogido una cantidad extraordinaria, que no es la habitual, y aprovechamos para comprar estas cosas. Y además también porque de cara a la Navidad entregamos siempre una entrega extraordinaria, ¿no? Nosotros decimos como si fuera una paga extra de alimentos, ¿no?, a las entidades, para que ellas un poco también puedan entregarle a las personas que lo necesitan pues alguna cosa fuera de lo habitual, ¿no? Imagino que a raíz de la pandemia, del COVID, aumentó el número de familias que necesitan esa ayuda, esa colaboración, recibir alimentos. Sí, bueno, justo antes de la pandemia estamos en un nivel de demanda en cuanto a personas necesitadas. En la pandemia subió, pues no sé, un 50% más, una barbaridad, en cuanto a número de personas y en cuanto a demanda de alimentos, porque al producirse el confinamiento de la población, pues muchas personas que cobraban en metálico, la economía sumergida y muchas empresas estaban cerradas, pues ellos se añadieron a los demandantes habituales de alimentos, ¿no? Pero ahora estamos en una situación un poquito más alta que lo pre-pandemia, pero de luego inferior a la época, al boom de la pandemia, ¿no? Pero en cualquier caso necesitamos siempre ayuda, porque siempre es poco, porque cuando recibimos la población más generosa, pues nosotros lo que utilizamos alimentos más variados, ¿no?, en lugar de los alimentos básicos. Entonces, claro, ha habido en alguna ocasión que nos han dicho las entidades: por favor, no más legumbres, ¿no? No más legumbres ni más pasta, danos alguna otra cosita que alegremos un poco la cesta de Navidad. Y claro, de eso se trata, no se trata solamente de que puedan comer, sino que puedan comer con un poquito de alegría, ¿no?, en la familia, ¿no? Y por eso necesitamos siempre ayuda, siempre necesitamos ayuda.
Claro, imagino que ante el aumento de esta demanda, no sé si cuentan con las mismas personas, los mismos voluntarios que había antes. Bueno, los voluntarios siempre es una... Ten en cuenta que los voluntarios que estamos, todos tenemos fecha de caducidad y fecha de caducidad muy próxima, como se puede ver. Entonces, claro, necesitamos ir renovando el banquillo, como dicen los futbolistas, ¿no? Porque, claro, hace falta que vaya viniendo gente nueva, que vaya conociendo el banco, que se vaya encariñando del banco, para que los que somos ya un poquito mayores, más veteranos, pues podamos irnos con cierta tranquilidad en el sentido de que la labor tiene continuidad y de que la cosa sigue adelante, por lo cual siempre necesitamos voluntarios, pero voluntarios no de tipo esporádico, que también, sino voluntarios que se comprometan con una cierta continuidad, que es lo que puede darnos a nosotros la tranquilidad de que van adquiriendo la forma de trabajar del banco y podemos ir descansando en ello pues las tareas nuestras, ¿no? Carlos, el Banco de Alimentos, además de trabajar con lo que es la donación de alimentos, también trabaja ante el desperdicio, ¿no?, la merma. Sí, bueno, una campaña, hay que tener en cuenta una cosa, que esto, la población en general quizá no lo conozca, y es que el origen de los bancos de alimentos era la lucha contra el desperdicio. Esa es la razón de ser por la cual se montan los bancos de alimentos. Un señor en Estados Unidos pues vio que de un supermercado estaban tirando alimentos a un vertedero y vio que una señora iba detrás recogiéndolo. Entonces dijo, bueno, si yo esto lo arreglo, hablo con el supermercado y yo se lo doy a la señora, dignifico un poco la entrega de los alimentos, ¿no? Entonces, el tema de las mermas son, ¿qué son mermas? Son aquellos productos que tienen ya las cadenas que los retiran de la línea. ¿Por qué? Porque están próximos a caducar o porque tienen algún pequeño defecto. Y entonces nos avisan al Banco de Alimentos y nosotros hablamos con las entidades de consumo para que los recojan directamente. Y esto supone, hombre, una cantidad muy importante de alimentos. Evitamos que se tire estos alimentos a vertedero y al mismo tiempo damos una variedad de alimentos a las entidades de consumo, porque no, normalmente el Banco de Alimentos no entrega ni carne, ni pescado, ni este tipo de cosas, cosas que las cadenas sí que venden en sus establecimientos, y estos alimentos pues que nos dan, cuando nos dan, pues es una gran alegría para las entidades, ¿no? Carlos, un aspecto que me gustaría destacar, fuera de esta ayuda, de la contribución que se hace a las familias con alimentos, también ahora estáis apoyando la sostenibilidad, ¿verdad? Sí, bueno, una lucha en general, el tema de la lucha contra el desperdicio forma parte de la sostenibilidad, quiere decir, evitamos que haya desperdicio, evitamos contaminar el medio ambiente, que vayan a vertedero cosas que se pueden consumir. Pero al mismo tiempo, de acuerdo con esta idea, el Banco de Alimentos desde hace algún tiempo apostó por todo el tema del medio ambiente, además de por el tema de la lucha contra el desperdicio. Tenemos una planta fotovoltaica para el autoconsumo de energía eléctrica, tenemos y hemos adquirido últimamente, hace un par de meses, pues el primer vehículo totalmente eléctrico, con lo cual, bueno, pues es... Y además, como consecuencia de la pandemia, se han eliminado totalmente las bolsas de plástico, que era otro punto de batalla nuestro, que no sabíamos cómo resolverlo, y la verdad es que el tiempo no lo ha resuelto, porque al evitar el contacto prácticamente han desaparecido las bolsas de plástico de los supermercados y por lo tanto de las donaciones que nos dan las personas, ¿no?, al Banco de Alimentos, ¿no? Bueno, pues por supuesto una manera de apoyar la sostenibilidad y mirar por el medio ambiente. Volviendo a las campañas, me gustaría saber cuántas campañas se han realizado este año. Bueno, nosotros, una cosa es las campañas que hacemos con las cadenas alimenticias. Entonces, esa se ha hecho la gran recogida y luego en algunos supermercados, en algunas cadenas, se han hecho un par de campañas, un par de campañas recogiendo, pero con la misma idea, no evitar el contacto, o recogiendo fondos
o bien que las personas identifican en alguna cadena local, identifican el producto que quieren sin adquirirlo, y luego cuando acaba la campaña la cadena nos dice: tenéis tantos kilos de garbanzos, tantos de lentejas, en fin, y nos entregan esos productos que las personas han destinado. Pero al mismo tiempo que tenemos esta campaña, pues tenemos, nosotros disparamos a todo lo que sale, o sea que hacemos campañas de todo tipo. Pues hemos hecho un campeonato de gol hace un par de semanas, ahora hace Cordovaria el domingo que viene, que es una carrera dentro del casco urbano de Córdoba. Hicimos una marcha de senderismo hace un tiempo. O sea, cualquier cosa, cualquier idea que nos venga para ayudar al Banco de Alimentos, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, porque se suma, como decía aquella campaña de televisión, tacita a tacita, ¿no? Bueno, y en noviembre tuvo lugar la gran recogida de alimentos. ¿Qué valoración? Porque este año se ha mantenido la nueva modalidad que se impuso a raíz de la pandemia por las condiciones higiénico-sanitarias. Pero la campaña este año ha tenido para nosotros, no ha sido como esperábamos, porque bueno, quizá hemos salido de la preocupación enorme de la pandemia y estamos ya en una situación más normal, y entonces hemos notado que el bolsillo de las personas ha destinado parte de sus ingresos a otras cosas, aparte de ayudar a las personas necesitadas a través de alimentos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues insistiremos en otro tipo de campaña, en otro tipo de cosas. Nosotros vamos a entregar siempre lo que nos den, ¿no? Pues sí, bueno, para ir terminando, Carlos, ¿con qué retos o qué proyectos tiene el Banco de Alimentos? Bueno, el objetivo fundamental siempre es la lucha contra el desperdicio. Siempre es el objetivo fundamental. Y que, por supuesto, dignificar la entrega de los alimentos. Estamos iniciando una campaña de entregar a las familias, a entidades de reparto, en lugar de entregarle la bolsa de alimentos, entregarle una tarjeta del supermercado, para que no hay movimiento de alimentos, con lo cual estamos ayudando al medio ambiente, que si alimentos que se mueven, que se vuelven a mover, que se vuelven a mover, no hay movimiento, sino el dinero que se recauda en esa entidad nos da tarjetas para entregarla a nosotros, a la familia, para que las familias vayan a ese supermercado, a esa cadena, para retirar los alimentos que ellos les gusten, que ellos estén acostumbrados a comer, con lo cual tiene la ventaja de que cada uno con esa tarjeta adquiere los alimentos que le gustan y no los que les damos necesariamente, que unas veces les gustan y otras veces no tanto. Claro, así también escogen ellos lo que más necesitan. Y además se dosifican la adquisición, porque cuando van a una entidad de reparto les dan la bolsa para todo el mes, y esto se le da una tarjeta, y entonces una tarjeta de 50 euros, y entonces cada vez van y retiran lo que a ellos más les interesa, en la cuantía que más les interese, y pueden estirar esa tarjeta pues el tiempo que cada uno crea conveniente, ¿no? Bueno, ¿algo más que añadir, Carlos? Bueno, no, que daros las gracias siempre, y por supuesto a los voluntarios. Los voluntarios es nuestro mayor activo. O sea, el Banco de Alimentos existe porque existe voluntario, o sea, que ten en cuenta que todo el movimiento que hacemos de alimentos, que el año pasado hicimos entre entrada y salida unos 9 millones de kilos, pues lo hacemos con voluntarios, y personal contratado son 3 o 4 personas, el resto son voluntarios que, a pesar de las circunstancias que se dieron, pues bueno, pues ayudaron al Banco de Alimentos. Recurrimos también todos los años, y este año también, al ejército, a otros colectivos. O sea, nosotros pedimos a todo el mundo ayudas que nos puedan dar para cumplir nuestros objetivos, que es, en definitiva, ayudar a las personas que lo están pasando peor en nuestra sociedad, ¿no? Y más hoy en día, con lo que vivimos, con la pandemia y demás, siempre viene bien esa ayuda. Muchas gracias a ti, Carlos, por visitarnos, por aceptar la invitación. Ha sido un placer y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos quedamos con ese llamamiento, ese aviso que nos dejaba Carlos Eslava, de la necesidad de ayuda, la necesidad de voluntarios, que se animen los jóvenes cordobeses y se solidaricen con el Banco de Alimentos Medina Zahara.
Como decía al inicio del programa, uno de los sectores que se ha visto muy afectado por la pandemia ha sido los mercadillos ambulantes. Para ello nos hemos venido hasta un clásico de Navidad como es la carpa navideña, y para ello tenemos al presidente de Comacor, de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba, Antonio Torcuato. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Antonio, bueno, con la situación actual que vivimos, ¿cómo ha afectado la pandemia a los vendedores ambulantes? Bueno, en un principio fue brutal. Nosotros hemos vivido una situación muy precaria. Nosotros era una economía de supervivencia de siempre, una economía y unas problemas que ya veníamos arrastrando de hace tiempo económicamente. Lo de la pandemia lo que ha hecho ha sido incrementar más nuestra economía y nuestras dificultades a la hora de ejercer nuestra actividad. ¿Se ha sentido el vendedor ambulante abandonado en algún sentido, o habéis recibido ayuda, en fin? Nosotros nos hemos sentido muy abandonados por las administraciones, además con un complejo de ayudarnos, públicamente al sector del comercio ambulante. Hemos vivido una situación, como te he dicho antes, muy precaria, muy dificultosa para nosotros, de una economía de supervivencia, en la cual nosotros, nuestra actividad es un sueldo del día a día. Nosotros no somos una multinacional, nosotros ganamos un sueldo en el que nos levantamos por la mañana a intentar ganárnoslo, con una economía y con un sueldo que luego se reinvierte en nuestros barrios. Nosotros, nuestro sueldo hemos ganado el sueldo y nos vamos, que nos dé tiempo a que nos pille abierto Pepe el carnicero, María la del pan, una economía que se reinvierte en nuestros barrios. Por supuesto, un sector que necesita ayuda porque son vendedores humildes, gente trabajadora. Con la pandemia, ¿os habéis tenido que reinventar de alguna manera o ha hecho pensar que estabais atrasados en el ámbito digital? ¿Cómo habéis conseguido subsanar esta ausencia que teníais? Bueno, esto nos ha hecho pensar y nos ha hecho recapacitar y hemos intentado salir de la brecha digital en la que nos encontramos. Nos ha hecho pensar y hemos abierto, hicimos una página web en la que, bueno, intentamos ponernos al día en Comacor, www.comacor.es, donde tenemos dos módulos que son, por un lado, los escaparates virtuales y por otro lado un proyecto piloto de 5 tiendas donde en la página podréis ver los sitios, las ubicaciones de los mercadillos, quién somos, cómo qué vendemos, la ubicación que tenemos en ese momento de mercadillo y conocernos un poquito más lo que es el comercio ambulante. Aún no están todos los vendedores presentes en la tienda virtual, ¿verdad? No, estamos más de medio centenar, pero sí es verdad que tenemos una continuidad, un compromiso con el ayuntamiento, y esto va a continuar para que a corto plazo estemos los máximos posibles. Bueno. Sin dejar esto un complemento más, porque nuestra actividad, pues si se caracteriza por algo, es por la Dios en gracia de que es presencial. Esto es un complemento más que nos ayudaría un poquito más, y más, por supuesto, en estas circunstancias. Por supuesto, porque vosotros seguís con vuestra venta tradicional, como es la presencia de los mercadillos. La presencial, la inversión gracias del mercadillo es ir a los mercadillos y que esto no es comprar el rato de asueto, el trato con el cliente, un trato personal y muy, 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 muy familiar con el cliente. El contacto directo, por así decirlo. Para que los cordobeses sepan, ¿dónde tienen que acceder para poder entrar en la plataforma digital? www.comacor.es, y ahí tendrán todos los instrumentos, tendrán los escaparates, quién somos, qué vendemos, dónde nos ubicamos, en qué mercadillo estamos en ese momento y, por supuesto, para que puedan contactar con su propio proveedor en el mercadillo. Genial, pues ahí tenemos otra plataforma más de poder comprar y poder colaborar con este sector que vive una situación precaria y que se ha agravado con la pandemia. Antonio, cuando parecía que había mejorado la situación sanitaria, volvemos a tener rebrote de casos en positivo, pero ahora está, como decía al principio, un clásico en Navidad como es la carpa navideña. ¿Cómo ves la situación actual? La situación actual, hombre, estamos siendo optimistas, pero todo esto se nos agrava más con una ayuda
por ejemplo, que nos prometieron en un momento, en cierto modo, en una ocasión que no iban, que están aprobadas para que nos las concedan a la venta ambulante, y aún todavía el vendedor ambulante no ha percibido ni un solo céntimo de ayuda por parte del ayuntamiento. Eso nos ha agravado más, muchísimo más, lo que es nuestra situación, que la estamos esperando como 2 de mayo. ¿Cómo afrontamos la situación actual? Pues bueno, pues la afrontamos con, siendo optimistas, en la cual esperemos, no es la misma, aunque sea una sexta ola, no es la misma que la primera, porque teníamos y había un desconocimiento de cómo nos teníamos que comportar, pero yo creo que ya lo tenemos bien asumido, cómo nos tenemos que comportar, las distancias, las mascarillas, y un poquito más sabemos comportarnos en esta situación. Esperamos que la situación no vaya a peor y que no pueda afectar y que no afecte, o afecte lo más mínimo, a lo que es la situación económica para todos en general. Antonio, uno de los comercios ocasionales, en este caso ambulantes, como es la Carpa Navideña, organizada por Comacor, ¿cuántos puestos hay operativos actualmente? Pues mira, aquí ahora mismo hay 26 puestos, ¿eh? Esto se convierte en un bazar, en un multibazar, donde van a encontrar tanto las cordobesas y los cordobeses, van a encontrar un poquito de todo, y producto de calidad a un buen precio, y donde de aquí animamos a todas las cordobeses y a todas las cordobeses, y por supuesto a toda la provincia de Córdoba, que las cordobeses y los cordobeses de la provincia son muy importantes para el desarrollo de nuestra actividad, porque lo esperamos como agua de mayo, que vengan y visiten Córdoba y nos visiten tanto la carpa como los mercadillos. En este sentido, ahora hablaremos de la variedad de productos, pero me gustaría recalcar que es uno de los comercios, o sea, dentro del comercio es el más seguro, ¿verdad? Nosotros, la venta ambulante, nosotros siempre lo hemos dicho, y el comercio callejero lo hemos dicho, que es el comercio más seguro que ahora mismo puede haber en cualquier ciudad, ¿eh? Y bueno, y si nosotros, si me apura, te puedo decir que somos el comercio con más arraigo y futuro a corto plazo, el comercio ambulante. Ahora sí, Antonio, me gustaría que le dijera a los cordobeses qué tipo de productos pueden encontrar en la carpa navideña. Pues mira, tanto a las cordobesas como a los cordobeses y a toda la gente que nos visita Córdoba en estos días tan importantes de turismo, pues que nos visiten tanto los mercadillos como aquí en la carpa navideña, y aquí en la carpa navideña, pues si te parece, y si te viene, te parece, les podemos dar una vuelta y enseñarte los productos, ¿eh? que tenemos, donde podrán encontrar juguetes, podrán encontrar piel, podrán encontrar miel, podrán encontrar hogar, podrán encontrar libros, podrán encontrar bisutería, pañuelos, hierbas, cremas medicinales. Hay un bazar muy completo de todo y a muy buen precio y muy buena calidad. Multiproducto, pues si te parece, nos acercamos y hablamos con algunos de los vendedores. Si te parece, mira, aquí está Carmen, ya un clásico con nosotros también en la carpa navideña, donde son productos lozanos, donde ella misma te podrá decir también. Buenas tardes, Carmen. Carmen, para que los cordobeses sepan, ¿qué tipo de productos vendes tú? Pues yo vendo gorros, gorritas, muchas bromas, juguetes para los niños, bufandas, de todo. Yo tengo un surtido muy bueno, siempre está quejando, ¿sabes?, conmigo, pero yo es que meto de todo, a ver, me gusta probarlo todo, así que estamos para que la gente venga aquí, se anime, porque, hombre, que hemos pasado una racha muy mala y se anime, que estamos aquí todos dispuestos para ello. Pues sí, a ver si se animan los cordobeses, que además es época, fechas de ello, como son las fechas navideñas. Cuéntame, ¿cómo está siendo tu experiencia en la carpa navideña? Pues aquí estamos como una familia, si tenemos que ir al servicio, pues estamos uno para otro, para vendernos. Pues mira, ve allí, a ver si lo tiene, que aunque sea el mismo producto y el cliente quiera algo, lo mandamos con mucho ánimo para que, hombre, compre sus cosas bien y todo. Aquí intentamos que el cliente se sienta en un entorno familiar, en una atención al cliente personal. No es igual que en otros lados, por ejemplo, que te dejan a tu aire. Aquí están ahí atendidos por profesionales del comercio ambulante, donde intentamos que exista esa cercanía y esa idiosincrasia, ¿no?, que nos caracteriza, ¿no?, a los vendedores ambulantes. Bueno, y por supuesto que cuando se monta la carpa navideña es como que ya ha llegado la Navidad, ¿no?, a Córdoba. Es cierto, las cordobeses y los cordobeses, y la gente, ¿no?, en general, es cuando ya empiezan a ver que ya la carpa navideña está puesta, es cuando empieza ya a creer en la Navidad, que la Navidad está cerca, y esto ya huele a Navidad, ¿no? Por supuesto, es así, además que es así.
Carmen, y por último, ¿cómo estás viendo las ventas dado el rebrote que estamos viviendo ahora en Córdoba? Hombre, ahora mismo es que la gente, yo qué sé, está normal, pues más regular, la gente no se anima, no salen, pero no, ahora mismo no se sabe nada. Pero que la gente, esperamos que la gente salga sin miedo, que la gente sea respetuosa con las medidas. Ya estamos aprendidos de lo que tenemos que hacer, de lo que está bien y lo que está mal. Y esperemos que la gente pues sea respetuosa tanto con las medidas como con todo en general, para que esto lo llevemos de la mejor manera y que no vayamos a más, como fuimos en un principio, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen, si te parece. Antonio, si vamos a ver otro vendedor. Me gustaría, por ejemplo, aquí tenemos también a los Maiden también, que llevan también un clásico en la Navidad. Tenemos miel de hornachuelo. Tenemos a Luis de Ubrique, que es la piel de Ubrique. Si te parece, Antonio, mientras vas mandando para ver a otro vendedor, me gustaría saber si este proyecto, el de la carpa navideña, recibe algún tipo de colaboración, algún tipo de ayuda. Sí. El ayuntamiento, cuando montamos la carpa de Navidad, pues sí, colabora con nosotros, lo que es dinamización y promoción de la carpa, y sí, en ese aspecto sí colabora con nosotros el ayuntamiento. Vale, hombre, es una ayuda que viene bien, ¿no?, al sector, que... Viene muy bien porque nos ayuda a poder, bueno, a tirar un poquito más lo que es dinamizar publicidad y bueno, en general nos viene muy bien que el ayuntamiento colabore con nosotros. ¿En cuanto a la previsión de futuro? La previsión de futuro, hombre, esperamos que esto se normalice, que llegue un momento en que la normalidad en general sanitaria sea total, que no tengamos que estar con restricciones ni con estas medidas, ni con ese susto, ¿no?, que siempre nos acompaña cuando parece que va a salir un nuevo brote, ¿no? Y que bueno, y que en un futuro, más que futuro, que predijo un futuro es que bueno, que la gente se eche a la calle, que la gente salga sin miedo, que salga con las medidas que tenga que salir, y para un futuro que vengan a la carpa de Navidad, que visiten los mercadillos, que eso no todo es comprar, un rato de asueto, un rato de venir a un comercio como es en los mercados ambulantes, que son seguros. Y que además siempre habéis sentido ese apoyo de los clientes, ¿no?, que se han acercado cuando estaba la pandemia, cuando había confinamiento, que permanecisteis abiertos a pesar de que hubo un tiempo que estuvisteis cerrados, pero bueno, tuvisteis que hacer una campaña para la reapertura porque no todo el mundo sabía que permanecíais presente en los mercadillos. Bueno, porque resulta de que llegó un momento en que nos cerraron los mercadillos y no lo veíamos lógico. Pues entonces nos tuvimos que echar a la calle, nos tuvimos que manifestar. Los mercadillos se reabrieron, gracias a Dios, pero claro, aún había, en ese aspecto tuvimos poca ayuda por parte de comercio, porque ahí donde tenían que haber dado ellos mismos haber hecho una campaña de que los mercadillos estaban abiertos, porque aún había mucha gente que se creían que los mercadillos no estábamos ejerciendo nuestra actividad, ¿eh? Que eso se nos agravó también un poco más con el cierre perimetral, al no poder venir la gente de los pueblos, de la campiña, de lo que es gente de la provincia, ¿no?, que son tan importantes, como he dicho antes, para nosotros y para nuestra actividad. Bueno, Antonio, vamos a ver, bueno, hablar con otra vendedora. A Sandra, también un clásico aquí en la carpa con su artículo. Ella es artesana y la mayoría de sus cositas las fabrica ella. ¿Y quién mejor que Sandra para poderte explicar un poquito más lo que es la situación que estás viviendo y cómo estamos aquí en la carpa? Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, Sandra. Bueno, en primer lugar, cuéntame un poquito de qué tipo de producto es el que vende. Mira, pues nosotros fabricamos lo que es acero inoxidable. Montamos nosotros todas las piezas, tanto collares como pulseras. Y luego tengo en especial un producto. Las jarritas, mira, las muñequitas, todo lo hacemos nosotros totalmente a mano con una arcilla que viene de Brasil. Y luego hemos querido recuperar lo que es el juguete clásico, todo lo que es lo antiguo, ¿no? Intentamos llevar el menos plástico posible, quiero volver a lo que es lo antiguo, lo tradicional, lo que es una Navidad,
que los cordobeses se sientan orgullosos de nosotros. Además, como hemos pasado la pandemia y hemos tenido una temporada muy mala, estamos muy orgullosos de estar aquí otra vez con todos los cordobeses para celebrar la Navidad con ellos. Cumplimos las medidas de seguridad, todos llevamos la mascarilla y además tenemos en el puesto todo el botecito de hidroalcohólico, que es muy importante para cumplir todas las medidas de seguridad. Y nada, súper contentos, deseando que llegue Nochebuena, Navidad, para celebrarlos con ellos y el Día de Reyes, que es estupendo para los niños, que este año por fin tienen cabalgata. Y respecto a tu experiencia en la carpa de Navidad. Estupenda, como todos los años. El compañerismo es impresionante, tenemos un ambiente buenísimo, nos llevamos todos muy bien. La venta con el trato al público excelente, además viene gente de fuera, tenemos clientela fija que viene a comprarnos ya todos los años, así que contentísimo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Antonio, ya para terminar, ¿algo más que quieras añadir para los cordobeses? Bueno, pues me gustaría añadir también a nivel de la delegación de comercio y al ayuntamiento, que nos ayuden, que no tengan complejos por ayudarnos públicamente, que necesitamos su ayuda, que no nos tengan abandonados, porque nosotros siempre hemos sido un colectivo muy resiliente, nunca hemos recibido ayuda, nunca hemos recibido. Nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar, que no nos pongan tantos palitos en las ruedas y que hagan todo lo posible por facilitarnos el desarrollo de nuestra actividad, que lo necesitamos y necesitamos de su apoyo. Muchas gracias, Antonio. Ahí nos dejaba Antonio Torcuato, presidente de Comacor, las declaraciones. Lo único que pide es que le dejen trabajar a un sector que es humilde y trabajador, y que en una situación precaria se ha agravado aún más con la pandemia. Ahora nosotros nos quedamos aquí en la carpa navideña visitando el resto de puestos para comprar ese regalo de Amigo Invisible o incluso de Reyes. Muchas gracias, volvemos mañana con más invitados, más actualidad. Y recuerden, para ampliar información sobre la actualidad, informativos con Pablo Mansilla.